Buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Clan, buscando el AK dorada de casi 2000 dólares. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en Skin Club, chicos y chicas. Vamos a darle caña. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Una bestialidad de las nuevas cajas. Así que dicho esto, vamos a ver cómo podemos depositar. Tenemos G2A Pay, que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, tenemos skins, tenemos PayPal, PaySafe Card y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, han metido nuevas cajas. En este caso, como veis, cajas, chicos y chicas, de la última operación. Les quiero dar muchísima caña. De hecho, vamos a empezar con esta que se llama Deep Water. A ver qué nos puede dar, porque ni lo he mirado. Vale, esto sería lo malo. Bueno, vamos a ver si nos toca algo bueno. Acá, empezamos las cosas. O sea, siendo... la M44 está mejor, ¿no? 7 dólares, 35 y nos hemos gastado 40. Le quiero dar unas cuantas vueltas para saber si es interesante o no para vosotros abrir esta caja. Si vemos en la cama el asunto, estas yo creo que están bastante bien. Como digo, 50 pavos, nos ha tocado una minimal wear, muy muy bien. Y vamos a darle una última tirada. Entre las dos hemos ganado dinero. A la tercera va la vencida. A ver si esta caja merece tanto o no la pena. Y en este caso, chicos y chicas, 36. Pues más o menos, más o menos. Si tenéis la suerte de costo, que la M44 en buen estado está muy bien. Ok, ahora vamos a esta que se llama Maelstrom, ¿vale? Una caja que tiene muchas posibilidades. Bueno, en este caso, 35 más 27 son más de 60. Cuesta 100 pavos. Hostias, es muy difícil ganar dinero, Lo más normal es que habéis visto, ¿no? Esto está minado de que te toquen las dagas y poco más. Le voy a dar dos tries, pero claro, que te toque estas armas, que son las mejores, es muy complicado, es prácticamente imposible. Yo con las dagas, visto lo visto, me alegro. Pues nos cascamos tus USP, 73 pavos. Pienso que es una caja en la cual pierdes poco dinero porque... como mucho pierdes 27 pavos, pero que saques lo gordo es difícil. No la recomiendo, la verdad. Así que esta caja no nos gusta, chavales. Eso sí, como sabéis, chicos y chicas, abriendo cajas os van a dar balance gratis y cajas gratis. Simplemente haciendo eso y vamos al lío. Vamos a ver, no, Nat November. Vamos a darle cañita, 25 pavetes. Aquí que nos puede tocar. Unos guantes Vice. O sea, esos guantes los llevo deseando yo hace muchísimo, muchísimo tiempo, chicos y chicas. Eso sí, tanta VP no quiero. 27 pavos, nos llevamos 100. Hemos metido 125. Así que vamos a ver si a la siguiente, por favor. Hostias, es... ¡ay, Dios! Entre dos guantes, no, hay que ser hijo de puta. ¿Quién, qué mente malévola ha hecho esto? 125, bueno, nos vamos 50-50, no nos vamos a quejar tanto. Ok, como veis, esto va aumentando, 300 puntos más y lo tenemos. Venga, Navi, Simple, que por cierto ha ganado el premio al mejor jugador de eSport y... hostias, este se ha hinchado. Y Pete ha ganado al novato, o sea, la gente de Navi está de enhorabuera. Pues muchas sacas Emperatriz, ¿no? 126, cuesta 150, vamos a darle otro try. Claro, ya lo entiendo, es muy difícil que toquen las armas tochas. Venga, va, va. Solo una, con una nos apañamos, chicos y chicas. Pues no, de nuevo nos llevan muchas sacas Emperatriz, 132. Otra caja en la que no pierden mucho dinero, pero que es muy difícil que te toquen las cosas tochas. Estas son nuevas, ¿no? No me suenan para nada. Venga, son 100 pavetes. Y luego vamos a las cajas tochas. Que lo dicho, tengo que sacar mucho dinero en caja, chicos y chicas. Ay, esta... oh, ya me estoy dando cuenta de que es esta caja. ¿Glock o mucho dinero? Pues ahí lo que os digo. Voy a darle dos o tres tries, porque si queremos el AK dorada, que luego os la voy a enseñar, necesitamos ganar mucho dinero, chicos y chicas. Necesitamos ganar mucho dinero. Y eso solo puede pasar en este tipo de cajas. Venga, 74. Una última vez. Y si no, vamos a ir como nuestro siempre a nuestras queridas Diamond Cage, chicos y chicas. Estampada tras estampada. Es muy complicado. Cuando ves que te tocan la misma arma, mira los porcentajes, porque como digo, se te lía. Eso sí, nos quedan 112 puntos. 112 puntos que voy a sacar. ¿Dónde está la Diamond? Está más abajo, ¿no? Está más abajo. ¿Dónde estás, compañera? Siempre recurro a ti, Es, es como la caja de la desesperación. Solo tengo 214 pavos. Pues solo puedo abrir una. Pensaba que podía abrir dos. Vamos a ver, chicos y chicas. Vamos a ver. Venga, va. Va. Algo bueno,
Uy, la Hot Rod, qué bonito hubiera sido. Uy, la Hot Rod, qué bonito hubiera sido. Voy a abrir otra, porque teniendo en cuenta que ahora nos van a dar una caja de 100 pavos, merece la pena vender y abrir otra para conseguir esos puntos. Venga, va, ¿eh? Vamos. Asimov, no. ¡Asimov, no! Ay, chicos. Vale. ¿Cuánto dinero nos hace? O sea, ¿cuántos puntos? 6 puntos. ¿En serio me quedo a 6 puntos? Vale, hay que vender algo que sea baratillo. Vamos a dar a objetos que tenemos. Ah, vas a vender esto. Tengo 18 pavos. Con eso me da para 6 puntos. ¿Me da para 5? Me da para 5. Bueno, vamos a ver si podemos, si nos toca algo interesante. Ay, Dios, esta es una caja. ¡Me cago en la puta! ¡Me estoy metiendo en todas las cajas iguales! ¿Qué es eso? ¿Cuchillo o estampada? O sea, un cuchillito, la verdad, no vendría nada mal. Fiel test, yo creo que aquí no está nada mal, ¿no? 6 pavos sí que está mal. Vale, son 10. Nos vamos a la otra caja, chicos y chicas. Hoy estoy desesperado. Se está notando, ¿no? Se está puto notando. Vale, venga, va. Dame lo que tengas y vamos a hacer el upgrade. Hoy parece que no es el día. Ok, Minevalware, eso está bien. 2.92, pues no está tan bien. Vale, nos dan la caja gratis. Vamos a la caja gratuita de 99 pavetes. Aquí la tenemos. Y aquí, chicos, fijaros lo que le toca a la gente. Venga, va, va, va. Soy yo, el Tito Black, que me gasta mucho dinero aquí. Un Urban Musket. Esto es poco, esto es poco. Vale, tenemos 767. Ok. Aquí tenemos dos opciones, chicos y chicas. Opción número uno. Como veis, ir poquito a poquito. Porque esto cuesta la friolera de 1.700 dólares. Podemos hacer un upgrade de 1.000 pavetes, es un 66%, y luego irnos al otro. Yo creo que es la decisión más acertada, chicos y chicas, porque si no vamos directamente al de laca dorada, estampada de gratis. Creo que va perfecto, creo que va perfecto. Acabamos de recuperar la liada de antes. ¡La acabamos de recuperar! Pues ahora viene el momento de la verdad. Ahora viene el momento de la verdad. 50% y una AK que quiero en mi inventario sí o sí. O sea, es que la necesito. O sea, porque es que ya va a acabar la operación dentro de no mucho y me veo que me quedo sin ella. ¡Vamos! Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? El AK dorada. Por fin la tengo, tío. Por fin la tengo. Menos mal. Nos hemos hinchado. Pues vamos a hacer una cosa. Si reventáis el vídeo like, os prometo que el próximo vídeo, que puede ser el martes, porque que vaya a jugar martes o miércoles, lo hagamos con este AK y la tuneemos como Dios manda. Así que depende de vosotros, chicos y chicas. Y dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.